Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Al Cuadrado Fede. Hoy vamos a hacer una dashcam para el coche, una cámara para el coche con un viejo teléfono móvil. Vamos a reutilizarle, de esos que tenemos por ahí por el cajón, y lo haremos con un par de palos selfie. Como podéis ver, tenemos dos palos selfie, no son iguales, son dos medidas diferentes, pero bueno, no sirven igual. Nos lo suministró el amigo Rubén de la tienda Estanco Rubén de Valdeverdeja. Un saludo para él. Bueno, cogeremos los dos palos selfie, quitaremos el palo, solamente nos interesa la base que sujeta al teléfono móvil. Para que veáis, con esta caja simulo el retrovisor del coche, que es donde iría sujeto, en el retrovisor. El sitio ideal, y es donde mejor le podemos poner. Una vez que hayamos desmontado los dos palos selfie, que tengamos las bases donde se sujeta el teléfono, como veis, pues le ponemos conectada una base con la otra. Una nos servirá de soporte para el teléfono y, como dije anteriormente, la otra sujetará en el retrovisor del coche. Ahora, como veis, lo estamos desmontando y preparando las piezas para la unión de las dos bases. Blanco, como veis, tiene una tercera pestaña en el centro, en la cual retiraremos para que ahí podamos introducir la del soporte negro y quede perfectamente sujeto. Ahora procedemos al montaje, como estáis viendo. Algo muy simple, simplemente una mariposita pequeña que lleva con una tuerca. Apretamos y listo. Y ya tenemos nuestra soporte para la dashcam. La ventaja de la pieza negra, pues puede girar tanto derecha a izquierda, y en la unión del blanco de la pieza blanca con la negra, pues podemos hacia adelante y hacia atrás, o sea que la podemos poner en la posición que mejor deseemos. Como veis, ya lo tenemos listo. Ahora iremos a probarlo al coche y veremos a ver qué tal. Como veis, ya lo tenemos montado en el coche. Parece que queda bien, sujeta bien en el retrovisor, justo la medida. Y ahora simplemente, pues, montar el teléfono en la base y nuestra dashcam lista. Así por lo menos reutilizamos un viejo smartphone de esos que tenemos por ahí guardado en un cajón que no sabemos qué hacer con él. Como podéis ver, ya está montado. Le he puesto un cable conectado a la toma del mechero. Como veis, el cablecito, ahí está. Baja, 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 baja hasta la toma del mechero. Lo que haremos próximamente, eso ya en otro vídeo lo pondré. Quiero poner un cable que suba por arriba, por detrás del retrovisor, y en la toma de corriente que hay en el techo, pues conectar ahí. Y así nos quitamos del engorro del cable en el medio. Ahora una vueltecita para ver qué tal funciona. Que como podéis observar, divino. Ni vibra ni nada. No vibra, claro, siempre y cuando no haya baches, pero el soporte aguanta perfectamente y no se mueve para nada. O sea, ya tenemos nuestra dashcam. Si querías una y no sabías si comprarla o no comprarla, pues mira, utilizando el viejo teléfono, ahí la tienes. Suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amigos. Hasta el próximo vídeo.